Bienvenidos. El Instituto Científico Moody los saluda. ¿Les gustan las aventuras de misterio? Pues prepárense a ver una. En toda aventura de misterio aparece una casa embrujada poblada de espectros que surgen del pasado. Dirían que un laboratorio de investigación no es muy apropiado para tal cosa. Pero nuestra historia es real. Y estoy seguro que convendrán conmigo una vez que la vean que la realidad es más extraña que la ficción. El misterio aquí es el tiempo. Y la casa embrujada, el espacio. En nuestra historia, los espectros viajan a la velocidad de la luz y vienen directamente del pasado. ¿De su pasado? Sí, el tiempo es algo muy misterioso. ¿Han tratado alguna vez de definirlo? Entre más se trata de definirlo, más se nos escapa su esencia. Vamos a investigar el misterio del tiempo en el laboratorio. Antes de buscar a los fantasmas, esclareceremos ciertos hechos, pero los encontraremos, porque son bien reales. Hola, Pedro. ¿Cómo va todo? Bien, doctor. Está lista la toma de alta velocidad. Magnífico. Pedro Margosian es uno de los expertos técnicos en el Instituto Científico Moody. Además de su amplia experiencia en el campo de la fotografía, ha demostrado un gran entusiasmo e interés en el tema del tiempo. Pedro, ¿podrías decirnos unas palabras acerca del equipo que usas? Con mucho gusto. El instrumento más importante de mi equipo es este, una cámara ultrarrápida. Yo la llamo el microscopio del tiempo, ya que amplía el tiempo como el microscopio amplía la dimensión física. Aumenta un periodo de tiempo más bien que la materia. ¿Qué tan aprisa va a trabajar la cámara en esta toma? Unos 3.000 cuadros por segundo. Eso hará que cada segundo se alargue a 2 minutos aproximadamente. Sí, exactamente 2 minutos 5 segundos. Y eso nos dará oportunidad de observar ciertas propiedades importantes de los líquidos. Emplearemos leche en este experimento porque fotografía mucho mejor. Ajustaré su flujo hasta que se vea como un hilo continuo. Listo. Doctor, ¿quiere ponerla en marcha? ¿Ahora? Sí. El goteo y salpicadura de la leche se ven ahora muy distintos, ¿no? Pero no lo son. El líquido se está comportando en su forma normal. Lo único que hemos modificado es nuestra referencia con respecto al tiempo. ¿Alguna vez dejaron caer un balín en un balde de leche? Probablemente no se les ocurrió cosa semejante, pero es de interés para estudios de alta velocidad. Observen. La cámara de alta velocidad retarda la caída del balín que parece sumergirse lentamente hasta desaparecer bajo la superficie del líquido. Y cuando ya casi nos habíamos olvidado de él, sube el balín nuevamente a la superficie. No nos confundamos ahora. Este no es uno de los fantasmas de que hablábamos antes. Es tan solo la leche que sigue la trayectoria del balín en el aire. No interrogarnos sobre aquello que parece normal es el mejor medio de confinarnos a nuestro reducido cubículo de tiempo. Para estudiar el tiempo, aventuremos más allá de lo usual y esto abrirá un mundo nuevo a nuestro horizonte. Pedro, ¿me ayudas con un experimento? Claro que sí. Toma este huevo y párate en aquel lugar. Ahí está bien. Ahora, por favor, equilibra el huevo en tu cabeza. Un momento. Si proyecta lo que pienso, renuncio, doctor. Pero se lo equilibraré encima de la mesa. Sí, tal vez resulte menos arriesgado. Si Guillermo Tell hubiera tenido un patio con aves y no un huerto con manzanos, la historia hubiera sido similar a esta. Por supuesto, para el vuelo de la flecha se requirió solo una fracción de segundo. Pero la cámara ultrarrápida estira esa fracción y nos permite estudiar la acción completa. Re-
Recientemente, en la Universidad de California, en Los Ángeles, se hizo un estudio con cámara ultrarrápida de la fracción de segundo en que ocurre un choque de frente. Esto sucede cuando chocamos a una velocidad de solo 45 kilómetros por hora. Somos pocos los que nos conformamos con ir tan despacio, ¿verdad? Es desconcertante darse cuenta que basta una fracción de eso que llamamos tiempo para introducirnos a toda una eternidad. La cámara ultrarrápida nos cuenta parte de la historia del tiempo. Pero aunque parezca extraño, el compresor de tiempo nos explicará aún más. La cámara de intervalos, llamada también compresor de tiempo, hace exactamente lo opuesto a la cámara ultrarrápida. En lugar de retardarla, acelera la acción del tiempo. El mundo que nos rodea está lleno de movimiento, pero pasa desapercibido por lo lento. Es una verdadera sinfonía de movimiento, pero no la observamos porque estamos confinados en nuestro pequeño cubículo de tiempo. El compresor de tiempo nos ayuda a salir de nuestra prisión del tiempo. He aquí un ejemplo de movimiento que no podemos ver. Colocaré el reloj en las 11 horas en punto. Ya está caminando. Las manecillas se están moviendo todo el tiempo, pero no las vemos moverse. Si las observamos suficiente tiempo, podremos decir que se han movido. Pero no vemos el movimiento. Eso es, a menos que usemos la cámara de intervalos. ¿Les pareció que el reloj aceleró su movimiento y después lo retardó? Bueno, en realidad no cambió para nada. El reloj se siguió moviendo a su velocidad normal. Lo hemos estado observando todo un día. Solo hemos alterado la referencia con respecto al tiempo, alterando el intervalo. Cada vez que se prende la luz, la cámara toma una foto. Si lo del reloj no les pareció convincente, puede ser que esto sí. Esta rosa no es la flor de un mago. Es una flor cortada del jardín. Esta vez, observen a la flor y al reloj. Estamos tomando fotos a intervalos de 10 minutos. Pero, por supuesto, las proyectamos a la velocidad normal. Esto significa que estamos condensando 72 horas en solo 18 segundos. Sí, es una rosa verdadera. Ah, y estas barbas son verdaderas. He dejado de afeitarme desde que empezamos a ver cómo se abría esta flor en botón. Hace 3 días y 3 noches. Da en qué pensar, ¿no les parece? Este es un trozo de casi 1 metro de cinta estándar de 16 milímetros cinematográfica. En ella hay 120 fotografías diferentes que podrían pasarse en una cámara ultrarrápida. Oh, tuve tiempo de afeitarme mientras veían las fotografías. Como usamos una cámara de intervalos en la toma de las fotografías, tuve tiempo suficiente. Este trozo de película en la cámara ultrarrápida pasa en 1 milésimo de segundo. Y estas mismas fotografías en la cámara de intervalos tardarían días, meses y aún años en tomarse, de acuerdo con el intervalo que usemos entre cada exposición. Tal vez podríamos llamar a un pedazo de película así una memoria con una referencia de tiempo variable. Oigan, ¿quisieran gozar de un par de días de vacaciones? Entonces acomódense. ¿Listos? Que se diviertan.
Hace varios años, en Alemania, un hombre le dio al mundo un nuevo concepto que conmovió hasta sus cimientos al mundo científico, alteró el curso de la historia de la humanidad y nos dio la era atómica. El hombre, Alberto Einstein. El concepto, la relatividad. Esa extraña y fantástica relación que media entre las unidades de tiempo, distancia y masa. Y una parte importante de ese concepto se puede expresar con una simple ecuación. E igual a m por c elevada al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La equivalencia entre la masa y la energía. Esta fue la fórmula que le arrancó sus secretos al átomo. E igual, si no es que más importante, es la relación entre el tiempo y el espacio. Bueno, no podemos hablar de equivalencia entre tiempo y espacio. No son exactamente iguales. Pero podemos decir que son relativos porque se encuentran íntimamente unidos. ¿Creen que esta es una teoría obtusa? En efecto, puede que lo sea. Pero todos los días surgen hechos concretos que comprueban su veracidad. Cuando en la Universidad de California el doctor Lawrence y sus colaboradores proyectaron el ciclotrón de 467 centímetros, no se rieron de esta teoría. La aceptaron como verdadera. Y afortunadamente lo hicieron así. En el ciclotrón se aceleran diminutas partículas mediante campos magnéticos y eléctricos hasta que se aproximan a la velocidad de la luz. Este condensador rotatorio al lado del ciclotrón compensa el aumento de masa que sufren las partículas y que ocurre exactamente tal y como lo predijo Einstein. Supongamos que algún día en la fantasía del futuro espacial ustedes emprenden un viaje a un planeta satélite de la estrella Sirio. Ya que estamos suponiendo, digamos que su cohete de propulsión atómica es capaz de viajar a 99.999999999% de la velocidad a la que viaja la luz, que son muy cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Y como Sirio está a una distancia de la Tierra de 9 años luz, el viaje de ida y vuelta duraría aproximadamente 18 años. Naturalmente pensarían en llevar muchos alimentos, pero con un pequeño refrigerio tendrían lo necesario. 70.000 sería el factor de retardo que afectaría no solamente a su reloj a esa velocidad. También su corazón, respiración, digestión y apetito se verían afectados por ese factor. Si un día salieran de la Tierra temprano después de desayunar, arribarían a Sirio a tiempo de tomar su almuerzo. Y cuando volvieran a la Tierra, su apetito se satisfaría con una cena. Pero les aguardaba una buena sorpresa. Cuando físicamente hubieran envejecido ustedes lo correspondiente a un día, sus hijos habrían crecido y terminado sus carreras universitarias y sus demás conocidos serían 18 años más viejos que cuando los dejaron hace solo 12 horas de acuerdo con su reloj. Un concepto así resulta prácticamente imposible de comprender para la mente humana normal. Queda tan fuera de nuestra experiencia habitual. Pero tal vez esto ayude. Escuchen los latidos de mi corazón. Ahora, déjenme poner en marcha este reloj para que así se acostumbren al ritmo de su tic-tac. Este metro parece normal, ¿no es así? Pero si a todo lo que hay aquí lo pudiéramos acelerar a la velocidad de la luz, que son casi 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo permanecería estático. Mi corazón ya no palpitaría, pero no moriría. El reloj dejaría de marchar. Y todos los objetos se comprimirían formando una línea infinitamente delgada. Desde luego, no podemos acelerar el cuarto a la velocidad de la luz. Pero con la magia de algunos efectos fotográficos muy especiales, podemos mostrarles exactamente lo que pasaría si aceleramos la habitación a un 90% de la velocidad de la luz, 270.000 kilómetros por segundo. ¿Están listos? Está bien. Tenemos ahí nuestro indicador de velocidad. Vamos a viajar en esa dirección. ¿Notan lo que pasa? Mi voz se altera. Veo
eso. Esta vez aceleraremos verticalmente en lugar de horizontalmente. Ahora el metro tiene 50 centímetros. Al ponerlo verticalmente, pero vuelve a tener sus 100 centímetros al ponerlo horizontal. Cuando la habitación se aceleró, a mí todo me pareció normal. Mi voz la oí igual. El ritmo del reloj permaneció constante. El metro en ambas direcciones me parecía igual. Eso es porque yo fui acelerado junto con la habitación. Pero ustedes, como espectadores fijos, observaron los cambios. Por supuesto, los efectos visuales que notaron se obtuvieron en este caso con el empleo de una lente panavisión, una lente de relación de aspecto variable. Pero el efecto que se logró era igual exactamente que si se hubiera acelerado la habitación al 90% de la velocidad de la luz. Estos se conocen como efectos relativísticos. Se basan en fórmulas matemáticas que son tan comunes en el trabajo diario de los físicos nucleares como 2 por 2 son 4 lo es para nosotros. Aunque parezca fantástico, estas son las fórmulas que produjeron esto. Lo que a continuación consideraremos podrá ser lo más importante que hayan oído en su vida. Escuchen atentamente. Reflexionen primero en lo sobrenatural y fantástico de los hechos que hemos discutido y piensen después en la naturaleza de Dios. Para crear y mantener el universo, Dios tendría que ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es decir, Él debería ser todopoderoso. Sabiéndolo todo, y encontrarse donde quiera, presente o existente simultáneamente. ¿Pueden captar lo que esto significa? Si el tiempo y el espacio están entrelazados inseparablemente, entonces un Dios que no está limitado por el espacio, no lo puede estar por el tiempo. Si para Dios cada punto del espacio está aquí, entonces cada momento de tiempo es ahora. Y esto reviste una tremenda importancia personal para ustedes y para mí. Por razones que no son difíciles de entender, al hombre le gusta pensar que el pasado se ha ido, que está muerto, pero nada más opuesto a la verdad. Aún desde el punto de vista humano, el pasado continúa existiendo en el presente. ¿Les gustaría echarle un vistazo a millones de años en el pasado, igual que si existiera en el presente? ¿Observarlo ahora? Pues andando. Esta noche den un paseo y salgan a las afueras de la ciudad. Si funcionan bien sus ojos y la noche es clara, podrán observar en la constelación de Andrómeda un reducido objeto al que se le conoce como nebulosa de Andrómeda. Es en realidad otro universo a unos 820.000 años luz en el espacio. Mientras lo contemplan, recuerden esto. La luz que llega a nuestros ojos esta noche salió de ese lejano universo hace más de 800.000 años y ha estado viajando desde entonces como relámpago infatigable a través del espacio. Contemplan algo que ocurrió hace 820.000 años como si existiera hoy. Pero no era necesario alejarnos tanto en el espacio para encontrar ese mismo principio. Cada día, al alzar los ojos al sol, vemos 8 minutos y cuarto hacia el pasado. Pues el sol está a 8 y cuarto minutos luz, apartado de la Tierra. En la noche, cuando contemplen a Antares, estarán viendo lo que pasó hace 250 años como si fuera hoy. De tiempo en tiempo, los periódicos informan del descubrimiento de una nova o una supernova. Una estrella que explota como una gigantesca bomba de hidrógeno. Observamos lo que pasa con el telescopio. Acaba de acontecer el evento, se dice.
Pero los astrónomos saben que lo que vemos en este instante pudo haber pasado hace cientos o aún miles de años. ¿Pero saben que la inversa es también válida? Si estuviéramos en la estrella Rigel, Juana de Arco estaría apenas arengando al pueblo francés. Si en Betelgeuse, Isaac Newton estaría observando la fuerza de gravedad. Si estuviéramos en la estrella Canopo, podríamos quizá percatarnos del nacimiento de Winston Churchill. Pero ahora mencionaré algo que va a espantar a algunos. Si estuviera usted en la estrella Sirio, vería lo que hizo usted hace 9 años, porque lo está haciendo aún ahora. ¿Se da cuenta de lo que esto implica? Significa que todo lo que ha hecho en su vida lo está haciendo aún ahora. Los pecados que en su vida ha cometido, cada maldad y extravío en que haya incurrido, aún lo está haciendo y para siempre continuará haciéndolo, salvo por una cosa: el perdón de Dios. ¿Qué es el perdón de Dios? Dice él, bueno, lo lamento mucho, tú lo lamentas, lo pasaremos por alto. No. Cuando Dios perdona un pecado, lo borra de la existencia. Solo el omnipotente y eterno Dios, que rige todos los factores de tiempo, espacio y materia, puede borrar un pecado. Pero es exactamente lo que promete hacer. Él dice, alejaré de vosotros vuestras rebeliones, cuanto está lejos el oriente del occidente, una distancia infinita. Él dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete hacia mí, porque yo te redimí. A la luz de lo que hemos considerado, existe únicamente una necesidad absoluta en la vida. Y no me refiero al trabajo. Pero usted dirá, el trabajo es una necesidad, sin él no puedo ganar dinero. ¿Pero lo necesita? Pues sin dinero no, ¿cómo dirá? ¿Necesita comer? Bueno, si no como, moriré, y eso es malo, ¿no le parece a usted? Lo terrible sería que llegara ante la presencia de Dios justiciero y santo con sus pecados sin perdonar. Existe únicamente una necesidad absoluta, y esta no es otra que el perdón de Dios. Y Dios nos la ofrece como dádiva a cada uno. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este momento, en que piensa su decisión, está en la encrucijada que forman el tiempo y la eternidad. ¿Por qué no confía en la palabra de Dios omnipotente? El cual nos dice, hoy al igual que en otros tiempos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historia y análisis. Gracias por tu apoyo.